suscriptor. Ahí van los modelos. Bienvenidos a un nuevo video para, especialmente para ustedes. Ya como habíamos dejado un tiempecito de no grabar, como que nos habíamos dedicado más a las series de caminata y últimamente las series de las entregas de ayuda que estuvieron haciendo, ¿verdad? De mucho. Y nuevamente nos encontramos aquí frente a la casa. En esta ocasión estamos aquí porque vinimos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su día, chicos? La rutina diaria de siempre. Siempre siendo lo mismo. Ya está recuperado. Hoy sí estamos. Para comenzar, venimos con algo que teníamos pendiente. Lo voy a decir así, les traemos para ustedes un divertido juego a petición de un suscriptor. Dijo, quiero que hagan... Entonces, venimos con el divertido juego de los costales. Así le vamos a llamar este juego, el juego de los costales. Porque esos costales vamos a utilizar, ¿verdad? Ajá. Para hacer el divertido juego. A sugerencia de un suscriptor que dejó allí la sugerencia en un video, creo yo. Lo vamos a buscar ahí, pero sí. Es a petición de un suscriptor que quería ver este juego. Y como nosotros decimos, cuando está a nuestro alcance lo hacemos. Y en esta ocasión lo vamos a realizar. Esperando ahí que el momento que lo vea diga, ah sí, yo di la sugerencia, lo hicieron. Allí usted cuando vea el que pidió ahí, el quisiera que realizáramos este juego, va a saber que le estamos cumpliendo la sugerencia a petición suya. El juego de los costales, así lo vamos a llamar. Va. Habemos 6. Lo vamos a hacer, yo pensaba hacerlo en grupos, pero yo sentiría que mejor individual quizás. Entonces seguimos y aquí anda Alberto cortando una boladita que sabe para qué, yo no sé. Aquí andamos cortando lo que vamos a utilizar. Ah, bueno. Suscriptor, el que usted que pidió que realizáramos este video, lo vamos a hacer por grupo. Decirle, ya le vamos a explicar. ¿Y quién es el suscriptor que ha pedido esto? El nombre lo reservamos porque... Yo no soy tan así, no he preguntado quién era y ni voy a preguntar porque no soy metiche. Aquí me voy a llevar res. ¿Aquí hay más? Yo por la panacharla. No. Por ahí anda Alberto, por ahí está la King, por ahí está la gringa, defendiéndose de la lluvia, por ahí está Isaías, por ahí está Fabricio y por ahí anda Alberto. ¿Cuántos voladitos? Yo no sé. ¿Con cuántos voladitos? ¿Cuántas pasadas? Va, entonces seguimos. Vaya, tengo aquí lo que son las ramitas que vamos a utilizar. Llave de cuatro.
5 le faltan. Bicho, ustedes nadie le ayuda a Alberto a buscar, solo él. Hola. Hola. Por ahí anda Manaén también. Ahí anda. Y Alberto sigue tobilla buscando hojitas allí. Por ahí anda. Hoy sí ya. Aquí lo que vamos a utilizar. De allá para acá o de acá para acá. Quiten la moto. Pero es que el agua viene recia. Para acá, creo yo, para que se grabe de aquí para allá. Suscriptores, entonces tenemos lo que vamos a utilizar acá. El mar. Shh, niño, pría. No, ya lo puse ahí. Son 9 por, son 3 pasadas por cada persona. No, 9 voladitos son y somos 3 y 3. Va. O sea, 3 pasadas. Bye. Vaya. A los equipos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos los equipos? ¿Y a dónde lo ha ido? ¿Ah? ¿Quién? Aquí no estamos poniendo de acuerdo, suscriptores. Nosotros tres le vamos a dar. ¿Le van a dar ustedes tres? Sí. ¿Ustedes han tomado la decisión? Nadie la ha tomado. No, no vamos a ganar, yo más perder, ¿no? Sí. Y va a luchar hasta el final, hasta que ya, digamos, no solo porque me quedé, aunque si ya te... Sí, porque eso no es así. Un ejemplo, no. ¿Saben cuál es el caso que se ha dado? Estamos individuales. ¿Cómo me va ganando el otro? Yo a lo mejor ya no sigo, dice uno. Bye. Ese es un error. Y no tiene que ser así. Para que quede claro. Entonces, va. ¿En qué va a consistir el juego? Vamos a partir de... Aquí vamos a hacer una raya en dirección desde este trozo. Viene su compañero, le da el relevo. Y... Bien, vos lo vas a grabar. Vale, entonces el juego consiste en saltar, ir a traer aquellas ramitas que están allá, traerlas acá, y el equipo que termine primero de pasar las 9 ramitas es el equipo ganador. El juego de los costales. Por esta ocasión lo vamos a dejar así. Vale. ¿No quieren reto? ¿Ponemos reto o no ponemos? Desde ya, porque... Vale, si los suscriptores quieren que lo hagamos con reto para el próximo, pidan la otra segunda parte. Vale, entonces dejamos este video hasta acá. No se pierdan el próximo porque damos inicio a este divertido juego. Saluditos, bendiciones, regresamos.